quiero cantarle al mío. Gracias por su amanecer. En su suelo vi la luz y me está viendo crecer. Todo el mundo puede ver en cualquier lugar belleza. El alma nos ha enseñado a apreciar desierto. Quiero cantarle a mi gente, a mi cielo y a mi mar, a tristes anocheceres y a un alegre despertar. Ensenada es el lugar donde nací ayer. El destino caprichoso me dirá el mañana. Si el destino no se para, en mi mente tú estarás. Mis amigos y mis juegos, a donde vaya ellos van. Hermosos lugares bañados de sol tú tienes. Horizontes de colores junto al mar nos pintas. Siluetas de aves que posan, perfume de brisa y mar. Tienes forma de una mano dispuesta a saludar. Ensenada es el lugar donde es a ver, hay problemas para levantar encuestas, para entregar productos alimenticios, para hacer periodismo, para hacer actividades, para poner un negocio. Las zonas de alta inseguridad son saltas. ¿Va a haber problemas para hacer campañas en esos lugares? Sí, así está México. Va a haber mucha difusión de encuestas falsas, mucha, y mucha interpretación falsa. Miren, hacer una encuesta es investigar. Publicar una encuesta es información. Pero la ola de encuestas falsas que viene es propaganda política. Entonces va a haber mucha propaganda política basada en encuestas falsas. Ni modo. Y eso, ahorita vamos a ver el efecto que puede tener. Va a haber un debate sobre los debates. Ya dijeron que hay tres debates, los tres en la Ciudad de México, que con dos moderadores, ya dieron varias características. Pero a ver, yo me imagino a los que van adelante de los debates, van a vetar a los periodistas que dirigen, van a vetar formatos, van a vetar preguntas, van a votar todo. Estimadas compañeras y compañeros, me dirijo a ustedes con el propósito de proporcionar información acerca de la solicitud de incorporación a nuestro partido por parte de la diputada Claudia Agatón Muñiz, hasta hace unos días destacada dirigente del Partido del Trabajo, y que ostenta el cargo de diputada al Congreso local, postulada por la coalición en la que nuestro partido y el PT formaron parte en 2021. Esta solicitud fue realizada hace unos días, el 14 de diciembre, para ser precisos. Asimismo, para compartir con ustedes algunas reflexiones con el ánimo de aclarar dudas y rumores que se han suscitado con motivo de este hecho. Como es del dominio público, la diputada Claudia Agatón sostuvo un encuentro con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de nuestro partido, Ismael Burgueño Ruiz, en la fecha antes citada,
en la que solicitó formalmente su incorporación a Morena luego de hacer pública su renuncia al Partido del Trabajo. Al respecto, es preciso recordar que Morena es un partido plural, donde no hay pensamiento único y que está abierto a recibir las solicitudes de afiliación de cualquier ciudadano que libremente decida formar parte del partido y comprometerse con la Cuarta Transformación. Asimismo, todo ciudadano o ciudadana tiene el derecho consagrado por nuestra Constitución de libre asociación, es decir, de formar parte del partido político de su libre elección. En ese sentido, la solicitud de incorporación de Claudia Agatón es un procedimiento normal en la vida de nuestro partido, que ha sido recibida en atención a su derecho constitucional a la libre asociación y recibirá de parte de Morena el mismo trato que cualquier solicitud de cualquier ciudadano o ciudadana. La solicitud en cuestión, pues, será procesada normalmente. No debe haber motivo de preocupación por ello. Les recuerdo también que una vez afiliada a Morena, toda persona deberá hacer suyos los principios éticos y políticos establecidos en nuestros documentos básicos y cruzar por lo menos el curso básico de formación política. Esto significa que al interior de Morena, las y los nuevos afiliados deben iniciar un proceso de formación política en el que de manera destacada se adopten las formas de hacer políticas derivadas de la manera como en Morena entendemos la política, como un noble oficio, ajena a los vicios propios de la política tradicional del viejo régimen que pretendemos erradicar. Esos vicios, como el influyentismo, el clientelismo, la coerción, el engaño, la manipulación y la compra del voto y la corrupción, no son tolerados en nuestro partido y los nuevos militantes deben asumir este compromiso. Por otra parte, el hecho de que esta solicitud haya sido presentada en estos tiempos electorales ha dado pie a rumores, especulaciones y afirmaciones tajantes de que existe ya una negociación en lo oscurito, en el que se plantea que alguna candidatura ya está definida en favor de Claudia Agatón. Al respecto, les recuerdo que en reiteradas ocasiones, nuestro presidente de la República y líder moral de nuestro movimiento ha declarado que en Morena el dedazo no debe existir. Él mismo ha puesto el ejemplo al rechazar cualquier intervención de su autoridad moral y política para inclinar la decisión del partido en favor de algún aspirante. Por lo que ningún otro dirigente del partido, ni alto funcionario o funcionaria de cualquier nivel, tiene derecho a intervenir en negociación alguna para influir en el resultado del proceso interno de selección de candidatos. Cualquier acción en ese sentido es una traición a los principios éticos y políticos de Morena y son merecedores de la sanción que corresponda. Comentarles también que hace apenas unos días, el 13 de diciembre, en conferencia de prensa, en la que semanalmente convoca el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el compañero Mario Delgado Carrillo, este fue contundente en señalar que en relación a las candidaturas no hay nada planchado en favor de nadie y que el proceso interno de selección de candidatos se desarrolla en apego a las disposiciones estatutarias y a lo establecido en las respectivas convocatorias. En particular,
Sepan ustedes que en la base sexta de la convocatoria para aspirantes a un cargo de elección popular que norma el actual proceso interno de selección de candidatos, base relativa a las prohibiciones, claramente se establece que al presidente de la República, a las y los gobernadores e integrantes de sus respectivos gabinetes, a las alcaldías, a los alcaldes y presidentes municipales y colaboradores de primer nivel, a los coordinadores de las bancadas legislativas federales y estatales de Morena, los directivos de todos los cuerpos legislativos federal y estatal y a toda persona con cargo en la dirigencia nacional o estatal del partido Morena, les queda explícitamente prohibido, y cito textualmente, participar en actividades de apoyo y o propagandísticas relacionadas con este proceso a favor o en contra de cualquier participante. Y se abstendrán de hacer pactos con facciones afines a cualquiera de ellas o de ellos. Más claro, ni el agua. El dedazo y el planchado de candidaturas están explícitamente prohibidos en Morena. Y la militancia tiene todo el derecho, y yo agrego, tiene toda la obligación de cuidar el proceso interno, nuestro proceso interno, pues las violaciones a su normativa son actos de corrupción política que ponen en entredicho nuestra honestidad política y debilitan nuestra lucha por la regeneración de la vida pública del país, uno de los pilares de la Cuarta Transformación. Quien no entienda lo anterior no ha entendido nada acerca de lo que llamamos la nueva forma de hacer política. Y falta al compromiso que todos los morenistas tenemos de no ser iguales a los políticos del viejo régimen, ese régimen corrupto que queremos erradicar. Basta ver el escrupuloso cuidado con el que el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido ha venido conduciendo el actual proceso interno hasta el momento para ver que la cosa va en serio. Así que, con base en lo anteriormente expuesto, hago un llamado a los militantes y simpatizantes de Morena en Baja California a no caer presa de los rumores, vengan estos de donde vengan, rumores que sostienen que hay candidaturas planchadas, que hay acuerdos en lo oscurito, en favor de tal o cual aspirante o candidato o candidata. Cuando nuestro presidente afirma que el dedazo debe morir en Morena y que debe ser el pueblo quien decida, y cuando el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido sostiene que no hay candidaturas planchadas, yo no creo que estén mintiendo. Por eso, pero eso no quiere decir que no haya quienes han recurrido en el pasado o que aún hoy quieran recurrir a esas prácticas corruptas, por lo que llamo también a la militancia a estar vigilantes de que el proceso interno de selección de candidatos en nuestro estado, nuestro proceso interno, se realice con la mayor transparencia y apego a nuestra normativa interna y, en su caso, denunciar cualquier intento de corromperlo. Está en nuestras manos que Morena cada día se acerque más al ideal plasmado en nuestros documentos básicos. Sigamos haciendo de Morena la esperanza de México. Muchas gracias por su atención. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería.
El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe: ¿cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, zona centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz. Ensenada se viste de Navidad. El gobierno de Ensenada te invita al tradicional festival navideño en la Plaza Cívica de la Patria y al Festival de Luces en los patios del Riviera. Del 8 de diciembre al 8 de enero, disfruta de las actividades que se ofrecerán en ambos espacios, en los que podrás tomarte la foto en la Villa Navideña, en la Casa de Santa Claus, y disfrutar de alimentos, bebidas de temporada y juegos mecánicos. Ven con tu familia y juntos celebremos la Navidad. En unos segundos te voy a compartir lo que estamos haciendo en Baja California para mejorar la movilidad. Por eso ampliamos y rehabilitamos la calzada Cetis, la carretera Islas Agrarias, el Boulevard Gómez Morín, el puente Casablanca, el puente Los Olivos, el puente El Gallo, la carretera Santa Isabel y el Boulevard García. Pero eso no es todo, tenemos en marcha las obras del puente Río Nuevo y Eje Central, el puente Lázaro Cárdenas, el nodo Alamar, el nodo Morelos, el nodo El Sausal y los megaparques Esperanto y Laguna México. Todo esto para continuar transformando a Baja California. Y eso que vamos iniciando. Durante esta época, regálate un tiempo con los tuyos. Con platillos llenos de sabor y calidad en sus ingredientes. En espacios confortables y seguros. Con una atención de primera. Disfruta estas fiestas con quienes más quieres. Las Cazuelas. Reserva al 646-176-1044. El reporte del precio promedio del combustible por litro que se vende en las gasolineras en el puerto de Ensenada: Premium en 24 pesos con 49 centavos, Magna o regular en 21 pesos con 59 centavos, mientras que el diésel en 23 pesos con 19 centavos. Los precios están sujetos a cambio según lo marque la Comisión Reguladora de Energía. El pronóstico del clima para lo que resta de la tarde-noche de hoy, lunes 18 de diciembre. En el puerto de Ensenada el termómetro marca al momento 18 grados Celsius con una mínima de 16 y en el ejido Herendira la temperatura promedio es de 19 grados Celsius con una mínima de 16, mientras que Camalú 19 grados Celsius con una mínima de 15 y San Quintín 19 grados Celsius con una mínima de 15 también. La Divisa Americana es cortesía de Lánzate hoy lunes 18 de diciembre a la compra en 16.75 y a la venta en 17.19.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tenemos audio, ¿verdad, mi estimado Santiago? Al cual saludo en este lunes 18 de diciembre. También mandamos un afectuoso saludo a la maestra Dalia Aurora Orozco Preciado, quien se encuentra en la Ciudad de México. Muchas gracias, Dalia. Y pues aquí estamos chambeando, trabajando. Gracias. Muy importante lo que estás haciendo de trabajos de los Reels y los videos que estás subiendo a la página de Preciado Info. Les recomiendo Preciado Info. Pues también saludamos con mucho gusto en este lunes que está haciendo frillito. Incluso está el anuncio por parte del gobierno del estado en que toda esa semana se esperan lluvias intermitentes, ligeras, pero no por demás importantes. Hay que tomarlas en cuenta, hay que cuidarnos, tomar cosas calientes, líquidos calientes, abrigarse bien. Hay que recordar que estamos en una temporada invernal, hay frentes fríos que ingresan y que queremos es estar enfermos. Bueno, el día de hoy saludo con gusto también a las personas que nos siguen a través del sistema de cable de Canal 73 CNR, donde estamos aquí transmitiendo en vivo desde el foro 5 de CNR, Canal 73, para el estado, a nuestros amigos de Mexicali, de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, en San Quintín, en la península de Baja California, en la península de Yucatán, allá en Quintana Roo, en el Golfo de México, allá en Veracruz, en el centro del país, en el Estado de México, Ciudad de México, en San Diego también, muchas gracias donde llega la señal, en Cuernavaca, Morelos, en Puebla, bueno, en Tehuacán, Puebla, en todos los lugares, en Nogales, Sonora, gracias en Sinaloa, muchas gracias a los que nos siguen, muy amables. Angelina Magaña en Los Ángeles, un saludo hasta Los Ángeles, California, un saludo también. Igual para ti, Angelina, muy bonita tarde, gracias. Pues estamos muy contentos, saludamos con gusto también a nuestro director Mario Rivera. Recordar que de 7 a 9 en Noticiero Regional también aprovecho para saludar a mi compañero aquí en Ensenada de CNR, a Tachiro, muchas gracias. Y estuvimos el día de hoy, yo ya tenía tiempo que no me paraba en el Ayuntamiento de Ensenada y la verdad, pues sí es importante esto que nos estamos dando cuenta de lo que sucede en un ayuntamiento. Y de entrada, pues me avisaron, ¿sabes qué, Jorge? Los policías jubilados tomaron la decisión a través de una manifestación ante la falta de respuesta por concepto de haberles descontado en el pago de aguinaldos una cantidad que varía de los 1,500 a los 5,000 pesos al personal de los policías activos y jubilados. Este tema, y pues ahí voy para allá, cerraron las cajas recaudadoras y me doy la vuelta, pero empecé a grabar desde afuera. ¿Qué fue lo que encontré desde afuera? Pues entrando a mano derecha, antes de llegar a las oficinas del Registro Civil, que por cierto había mucha gente, pues me encontré una señorita que está en atención ciudadana y así es como empezamos nuestro día lunes aquí en Ensenada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes para CNR Canal 73. Me encuentro en la parte exterior de la Casa Municipal del Ayuntamiento de Ensenada y nos están comentando acerca de un tema que tiene que ver con el pago del aguinaldo de los policías. Aquí estamos viendo unas cartulinas. Dice, alcalde, no seas largo, regresa el dinero que nos quitaste de los aguinaldos. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Dice, nuevo sistema de atención ciudadana. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Jorge Díaz, del programa de televisión Lanza, te estoy transmitiendo en vivo. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Perdón? Soli, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo va tu trabajo aquí? ¿Recibes muchas solicitudes, reportes? ¿Qué es lo que hacen aquí en este módulo de atención ciudadana? Platícame. Como que, por ejemplo, ¿qué es lo que más te dicen? ¿O qué más lo que te solicitan? Ajá. Pero una más que te pidan, ¿cuál es? Ah, ok. Y aquí luego lo tienes, ¿verdad? ¿De qué horas a qué horas están aquí? Te agradezco mucho tu atención. Que estés bien. Gracias. Ahí le estamos saludando acá a nuestra amiga. Gracias. ¿Mande? Estás bonita. ¿Sale? Gracias.
Pues ahí lo tienen. Incluso me tocó ver las mejoras al edificio municipal, una señalética, letreros. Pero pues me fui dirigiendo, después de que saludé a la señorita que está ahí en Atención Ciudadana, me dirigí a la zona de recaudación de rentas y esto encontré. No me paraba yo aquí en el ayuntamiento. Aquí estaba un directorio del Ayuntamiento de Ensenada y vamos a ir ahorita un programa de la 97.9 de radio, de FM. Estamos viendo aquí una gran cantidad de personas en el registro civil. Como le digo, ya tenía buen rato que no venía yo aquí al registro civil o al Ayuntamiento de Ensenada. Vamos a llegar aquí con los policías, que tengo entendido que está cerrado ahorita en este momento las oficinas de recaudación de rentas. Está la gente trabajando allá adentro y pues prácticamente están estas cartulinas. Dice, traen estas cartulinas con la foto del alcalde. Vamos a ver quién nos puede dar una atención de los policías. Hola, ¿qué tal? Jorge Díaz, de programa de televisión Lánzate. ¿Usted es un oficial jubilado en el activo? No, soy retirado. Ajá, platíqueme, ¿qué es lo que está sucediendo? El motivo de nuestra presencia aquí es precisamente se debe a un descuento que se nos hizo en el aguinaldo. Ya hace unos días vivimos ¿cuándo? Ahora el viernes, antes del viernes. ¿De la semana pasada? Hoy es lunes. ¿Y qué pasó? Pues ahora resulta que dice el oficial mayor que negativo, que lo que dijo el secretario, que no tiene validez. ¿Cuál es el argumento del por qué le descontaron? Supuestamente es por el ICR. ¿Y está fundamentado? No está fundamentado, puesto que dentro de los cartones de cheque de nosotros aparece el descuento como otros descuentos, otras prestaciones. ¿Pero no les dicen de qué? No, supuestamente es del ICR. ¿Pero les enseñaron algún documento o la ley como para que digan aquí esté? Todavía no, es lo que no había. De hecho, acabamos de salir de hablar con el oficial mayor ahorita. ¿Ah? Vamos a hablar con el secretario del ayuntamiento, y nos dicen que posiblemente sí se nos devuelve ese dinero. Posiblemente, o sea, no hay seguridad. ¿Quién autorizó que les descontaran? ¿Los regidores? ¿O cabildear contra ante quién? Digo, perdón, soy muy insistente en mis preguntas. Lo voy a dejar que se explique porque pues me llama la atención eso. O sea. Claro, es lo que nosotros le dijimos. Bueno, para hacer el descuento lo cabildearon. Sí, dice que es que la ley dice que sí tiene que hacer el descuento. De hecho, hay un documento que se hicieron en administraciones pasadas. ¿Sí? Donde hubo un arreglo, donde hubo un acuerdo entre el ayuntamiento y el SAT. Que pasó por ¿cómo se llama? ¿Cabildo? No, pasó por el Congreso del Estado. Ajá. Donde todo policía en retiro estaba exento de ese descuento, ¿no? En el aguinaldo. No se ha derogado esa ley, está vigente. Sí, y entonces la pregunta es: ¿por qué se lo están descontando? Exactamente, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué se lo descuentan? Ajá. Ahorita aproximadamente, pues estamos viendo que nada más en puro seguridad pública, pues son como 5 millones de pesos, porque se le va a dar todo el personal, entre los 1.500, 1.600 hasta los 5.000. Esto es parejo, jubilados y activo. Ajá. Dependiendo del grado de cada uno. Correcto. ¿Qué esperan? ¿Qué van a hacer? Ahorita, por lo pronto, estamos tomando las medidas rápidas que nos pusieron a cambiar. Vamos a estar aquí todavía, haciendo los trabajos recaudadores. Hasta que se les regrese. Hasta que se nos den la solución. Correcto. ¿Alguien más que quiera comentar algo?
Bueno, es el tema de los policías. Tengo aquí, y me puse a hacer la tarea, del seguimiento al informe individual de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 y acciones para implementar ejercicio 2021 y 2022, recursos humanos. Pues aquí está el procedimiento que fue acreedor el Ayuntamiento de Ensenada de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. Y aquí tenemos todo esto. Tengo una serie de documentos en mi mano, en donde, pues seguramente el miércoles se los voy a dar a detalle con relación a este tema de los policías. Me informan, de acuerdo al documento, lo voy a hablar de una manera general, vamos a entrar a detalle el miércoles, que es una disposición del SAT el descuento, pero de acuerdo al método o el sistema o el programa que tiene implementado el ayuntamiento, que le eso es lo que se me comentó, pero más allá de eso, está en la ley, vi la ley, aquí tengo la ley, incluso están siendo observados por parte del órgano de fiscalización del gobierno del estado, del ORFIS y también por parte del SAT, del incumplimiento de no llevar a cabo estos descuentos. Entonces, no nomás fueron a los policías, fue a todo el personal, a todos, absolutamente a todos, del Ayuntamiento de Ensenada. ¿Qué es lo que se estaba buscando? Pues adecuar a que a manera de bonos y a verlo de una manera que sea conveniente para tanto el ayuntamiento que no incurra en un delito, como también el que no incurra en un delito, la falta del pago de impuestos, el que son objeto los policías, porque también esto es que ellos están jubilados y se les está pagando de acuerdo a su sueldo, de acuerdo a la información. Pero lo voy a presentar a detalle para no decir una cosa de una manera mal informada. No, lo voy a decir a detalle. Aquí tengo los documentos y acuérdense que aquí todo lo hacemos en ese sentido, el por qué y el para qué. Y pues incluso se habla de todas esas observaciones que hay, la cantidad de dinero que está aquí, los montos, todo eso está aquí, aquí lo tengo. Y precisamente antes no se les descontaba. 3 años creo que no se les descontó, pero están obligados por ley llevarlo a cabo en ese sentido. Entonces estuve yo ahí esperando a que me atendiera el oficial mayor, me tuve que retirar, busqué al secretario general del ayuntamiento, Rubén Vez, también estaba fuera del edificio y me tuve que retirar en ese sentido, pero sí lo vamos a llevar a cabo. A Carlos Soto, un saludo, Carlos Soto, gracias. También a Miguel Ángel de la Mora, gracias, buenas tardes. Angelina Magaña, la saludamos, Carlos Soto, gracias. Y es importante esta parte, dejar bien en claro si efectivamente fue así o no fue así, quién se quedó con el dinero o quién no se quedó con el dinero. Y yo creo que más allá de la interpretación, no hay como tener el documento aquí en la mano. Aquí está, de lo que es la ley, también esta parte dejarla bien clara. Nos vamos a ir, pues... a Oficialía Mayor, ahí estuve. A ver, Santiago, pasa esa, por favor. De Oficialía Mayor es el 4. El mayor. Y esperemos que nos den la atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jorge Díaz, del programa de televisión Lanza, te busco al oficial mayor. Él ya sabe que vengo. Gracias. Bueno, aquí estamos. Ya tenía rato que no venía aquí, ¿eh? Y pues ahí está la molestia de los policías en el sentido de que les descontaron y quedaron de que les iban a regresar su dinero. Y no está pasando. Así es. Entonces, estamos en el ayuntamiento, en la parte exterior de Oficialía Mayor, gracias, sí, gracias, para saber si nos van a recibir. Tengo entendido que ahí está, que platique con nosotros, que platique con este medio.
Bueno, y estaba ahí el oficial mayor y estábamos haciendo tiempo para no estar ahí todo el rato. Les pedí a las personas que están en recepción de oficialía mayor que estaría saliendo a varios puntos. Entre ellos visitamos a las viudas del Ayuntamiento de Ensenada. ¿Qué nos platicaron? Me dio gusto saludar y hablar con ellas y me dirigí para allá. Adelante. Vamos con las viudas en este momento. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy transmitiendo en vivo, platíquenme, siguen acá en el edificio o en la oficina exterior del presidente municipal. Hay buenas noticias, ¿qué sucede? Platícame. Pues estamos aquí esperando una respuesta del presidente sobre un apoyo. Estamos aquí igual desde las 8:30 a.m. ¿No han dejado de venir? Sí, lo tomamos unos días porque ya estábamos muy agotadas. Sí. Y retomamos el día de hoy. Ah, empezaron hoy. Ah, ok. Otra vez estamos aquí hoy, nomás fueron dos días que tuvimos. ¿Van a estar toda la semana? Estamos viendo eso. Acá está tu compañera Selena. Les quiero agradecer a las dos todo lo que hemos estado realizando, buscando esa parte. ¿Me permites hablar con Selena? Selena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Platícame, tu compañera me dice acerca de un apoyo. A ver, platícame en qué consiste, cómo va la negociación, cómo va el avance con respecto al pago. En eso de las negociaciones, gracias al recorrido que pues todo mejor que nadie sabe todo lo que pasamos atrás, bueno, persiguiendo al presidente de la República, el Estado pues ya nos buscó y pues estamos teniendo ahí los acercamientos, gracias a Dios. Entonces pues ya estamos en negociaciones entre el Estado, el Ayuntamiento y todo eso. Están ellos haciendo sus gestiones para pagarnos. Nos ofrecieron otra vez el apoyo de los 15,000 pesos mensuales, en compensación del tiempo pues que hemos estado aquí y todo eso, porque pues la gobernadora también pidió pues que se nos brindaran apoyo por todo lo que hemos pasado. En la cuestión médica, ¿cómo está la situación? ¿Sí lo están respondiendo en el Istecal y todo eso? Sí, pues es que la mayoría aquí ya estamos pensionadas, nada más dos compañeras que faltan de pensión, pero pues les están reactivando sus prólogas. Ok. Pero pues de ahí en fuera todo está bien con Istecal. ¿Qué les ha dicho el alcalde cuando pasa por aquí? ¿Sí sale y le saluda o...? Pues, no lo han visto. No ha pasado ahorita, tiene como dos, tres semanas la última vez que lo vimos, pero de ahí no lo hemos vuelto a ver. Correcto, entonces va avanzando este tema. Pues sí, pues dentro de lo que cabe, sí, por eso mismo vamos a aceptar el apoyo, porque ya vimos que el Estado pues está ahí gestionando y todo para el recurso, para que se nos pague. Entonces por eso mismo decidimos aceptar el apoyo, aparte que como nos dijeron, pues es algo que quieren pues para compensar un poco, ¿no? Toda esta situación. Entonces pues lo vamos a aceptar. Supuestamente hoy nos tienen que dar el primero. Ajá. Pero pues estamos esperando ahorita, nos dicen que posiblemente como a las 3 de la tarde. Un ratito más, así es. Pero pues esperar y también dependiendo cómo veamos sobre este apoyo cuando firmemos y todo eso. A lo mejor decidimos levantar Eso va a ser, se define hoy. Hoy definimos. Depende de cómo se les presente en la minuta. Levantamos el plantón por lo menos hasta el mes de enero. Correcto. Dependiendo también cómo sigue el Estado informándome sobre cómo va la situación y todo eso. Si no, pues vemos si retomamos otra vez estar aquí. Ahorita, como puedes ver, no tenemos cartulinas. Ajá. ¿Sí? No tenemos las cartulinas, ya quitamos las lonas. Porque pues es como que parte de la tregua que vamos queriendo hacer ya con el ayuntamiento y todo, porque pues ya están gestionando la solución de pago. Te quiero agradecer, Selene. No. Igual mi reconocimiento para ustedes, para todas las personas que están ahí, acompañantes, que están buscando el mismo fin, el que les den lo que por ley les pertenece. Así es. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, con permiso. Aquí vamos a estar al pendiente, gracias. No nos despedimos, seguimos. Gracias. Bueno, ahí lo tienen, son las viudas del ayuntamiento. Saludo a cada una de ustedes, gracias. Y ya hace 2 años, creo, 3, no recuerdo, empecé yo a petición de unos ciudadanos que tienen discapacidad o que están en silla de ruedas y acudían a los baños de este edificio municipal,
pues que no tenían, en cada uno de los pisos no tenían la adecuación para ser utilizados por personas con discapacidad. Pues me di mi vuelta, ¿qué encontré? Vamos a un baño de hombres o para los hombres en este edificio municipal del Ayuntamiento de Ensenada que preside Armando Ayala. Vamos a ir a otra vez al baño en el tercer piso para ver si ya en el baño para las personas con discapacidad ya tiene los tubos o lo que por ley deben de contar los espacios públicos aquí. Y pues esta es la parte que, pues no. Ah, no, sí, ya, perdón. Ya le pusieron un tubo a este baño en el tercer piso. Ya tomaron en cuenta a las personas con discapacidad. Yo creo que falta letrero nada más que digan que es un baño para personas con discapacidad. Son más amplios, pero, pues no sé si quepa por aquí una silla de ruedas. No sé si realmente quepa por aquí una silla de ruedas. Y no es de que le quiera buscar los peros, ¿eh? Es simplemente ser práctico. No sé si el ancho de la puerta sea el apropiado para un baño. Se supone que deben de ser más amplias las puertas, más grandes las puertas para aquellas personas con discapacidad. Pero yo en este tercer piso sí lo tienen. Voy a ver el cuarto. Voy a ver el... La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, zona centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz. Síguenos en Facebook como CNR TV Noticias. Suscríbete a nuestro canal en YouTube CNR TV Noticias. Visita nuestro sitio web www.cnrnoticias.tv. Escríbenos vía WhatsApp al 664-151-7727. El día de hoy nos invitaron a Cumbre 400, un restaurante donde podrás disfrutar de platillos riquísimos con una vista espectacular. Un cálido recibimiento por parte del personal, bandejas llenas de comida, mesas repletas de gente, no me hicieron dudar de que la experiencia en este lugar sería increíble. Lo que realmente me sorprendió fue la gran variedad de platillos a elegir, desde guisados como machaquita, rajas, mole, caldos como pozole, menudo, y unos ricos taquitos de birria así como de pescado que puedes prepararlos como a ti si te antoja. Y es que por supuesto no podían faltar las tortillitas de maíz recién hechas a mano. ¿Y qué es un buen desayuno sin un buen omelette? Aquí te lo preparan en el momento con 8 diferentes ingredientes a elegir. Sean bienvenidos también a la zona de pizzas, una buena porción de queso e ingredientes con una masa delgada que personalmente me encantaron. Oye, Cristian, ¿y con qué puedo acompañar mis platillos? Pues claro que no puede faltar las aguas frescas naturales con los típicos sabores mexicanos. Yo aquí ya me pedí un poquito de fruta fresca y algunos guisados para comer. Y ahora sí, a disfrutar. Salud. ¿Sabías que la carne de cordero tiene un contenido muy alto de omega 3? Sí, y también es muy suave y deliciosa, pero no sé cómo se cocine y dónde la consigo. ¡Uy, es facilísimo! Aquí en Ensenada la encuentras como la mejor carne, carne de cordero de la región fresca y también horneada en La Oveja Negra, Reforma y Diamante en el Centro Comercial Y. En esta temporada seguimos abriendo de lunes a sábado. Teléfono 206-6392. Llama, pida informes, entregamos a domicilio. Síguenos en Facebook como La Oveja Negra.
Gracias por continuar con nosotros. Te mandé una foto, Santiago, si la ponemos a cuadro. Quiero yo agradecer a la dirección general, en especial a Mario Rivera, quien es el director general de esta gran familia de CNR Canal 73, por esta invitación, que me permitan ser parte de esta gran familia. Estamos próximamente, Dios mediante, el 29 de diciembre, en un año más, 2024, un brindis más juntos este 29 de diciembre. Muchas gracias. Ahí estaremos en el foro, un importante foro, de verdad. He estado ahí y me encantó este foro en donde está CNR, esto ubicado en Playas de Rosarito. Ahí nos vamos a saludar, mi estimado Mario. El año pasado no fue posible estar con ustedes. Esperemos este año así sí lo estaremos. Darles un fraternal abrazo, un saludo y platicar con mis compañeros de esta gran familia de CNR Canal 73. Seguimos con información. Y en este recorrido, en lo que esperaba yo al oficial mayor Juan Guillén, para platicar acerca de este tema de los policías y el descuento y por qué y todo esto que se ha generado, el video que me mandaron y que publiqué, el texto que subí también, pues de eso se trata, de informar, pero también, lógico, ya me acerqué ya con los documentos, el origen y toda esta situación. Al final es dar la información correcta, de eso se trata, ¿verdad? Simplemente presentar los dos hechos, como medio tenemos esa obligación, de hacerlo de una manera imparcial, y es precisamente ni a favor ni en contra de uno ni de otro. Platiqué con José Ángel León Sumarán. Me ha tocado ver en los cruceros a personas que venden luces de bengala y unos como cebollines, Santiago, unos que están, ¿cómo se les llama? Cebollitas. Cebollitas, ¿no? Que las frotan y generan ruido, ¿verdad? Chispas. Ok, bueno, eso sí está permitido. Y él nos lo explica y nos da a conocer el dato duro. Son 43 permisos. Usted lo ve en un crucero, siempre y cuando no vendan, pues ahora sí, cohetes o de explosión con pólvora, eso no está permitido. Las luces de bengala y las chispitas o los cebollines, sí está permitido. Vamos con José Ángel León, ya lo tenemos listo, ¿va? Adelante. ¿Con quién tengo el gusto? Yo soy Jorge Díaz. Sí, como me preguntaste, por eso me acerqué. Espero que termines de atender. Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos. Y nos quieren. Y paso a los vendedores hasta la transmisión. Precisamente para que nos atiendan en esa parte, ¿verdad? Platicar. Ah, mira qué tal aquí. Déjame saludarlo. José Ángel León. ¿Nos ponemos allá o aquí? ¿O aquí? Oye, José Ángel, muchas gracias como siempre. De las pocas veces que nos vemos. Pero cuando nos vemos siempre me da la atención. La última vez con la plana cínica, ¿no? Ándale, oye, José Ángel. Sí, dime. El tema que tiene que ver, recuerdo muy bien que me habías comentado, no sé si hubo una modificación o no, respecto a los vendedores ambulantes o los vendedores que están en los cruceros, que están ofreciendo luces o que están ofreciendo pirotecnia. Ahorita me ha tocado ya ver en varios puntos de la ciudad, en varios cruceros, como por ejemplo el que está en la Reforma y calle 11, personas vendiendo en los que están en la calle Reforma y calle Séptima. Mira, sé que son personas que están buscando el sustento, pero recuerdo bien. Hay que apoyar a las familias de Ensenada. Entonces, ¿sí es permitido la venta? Está permitida la venta. Hay 43 permisos accidentales, así se les llama. Cumplieron con los requisitos, una INE. Ajá. Cumplieron con el dictamen de bomberos. Uh-huh. Se solicitó un dictamen que nada más pueden vender lo que son luces de bengala. Ah, ok. Lo que son unas bolsitas de unas bolitas chiquitas. Ajá. Entonces, eso sí está. Ándale. Garbanzos, no sé cómo le llaman. Pero que truenan, pues, sí. Pero no fuerte. No. Okay. Sí, son chiquitos, sí. Luces de bengala. Sí. Cebollines o garbanzos. Ajá, sí. Sí está permitido. Correcto. Está en el
atención con el tema de bomberos, se les pidió un dictamen. Sí. Está prohibido la venta de cohetes, cohetones, palomitas. Excelente. Está prohibido. Ajá. Son 43 familias de Ensenada, todos tienen su INE. Si alguien tiene una denuncia, puede venir aquí a la Dirección de Comercio, dependiendo de la denuncia que sea, ¿no? Correcto. Si ellos divisan algún tipo de cohete, uh-huh, nosotros vamos y... Que estén a la venta, digamos. Sí. Que estén... No, pero también tenemos operativos. Este fin de semana recorrimos... Uh-huh. No los 43, porque es mucho el tiempo que nos lleva, uh-huh, los operativos que tenemos. Se hizo el recorrido, uh-huh, se revisan, haz de cuenta que la persona está vendiendo, ajá, y muchas veces tiene una mochila. Uh-huh. Se revisaron las mochilas que no tuvieran cerveza y que no tuvieran cohetes. Correcto. Ninguno reportó ninguna anomalía. Están cumpliendo. ¿Sí? Y se les está apoyando a esos vendedores. Pues, se le apoya a todos los ciudadanos. No, por eso, sí, pero por la temporada me refiero, sí, con señora García, por esa, sí, por ese lado han sido sensibles ustedes en este, sí, en ese sentido. Hay que recordar que es como eso, también están las envolturas de regalos. Ajá. También está la gente que vende café o chocolate en la vía pública, uh-huh, los que venden elotes, los que venden hot dogs. ¿Ya probaste los elotes? No he ido. ¿Pero de cuáles te gustan a ti? ¿De dónde te gustan? De todos. Son muy bien mexicano, bien arraigado, okay, con elotes asados. Fíjate, ahorita que me voy a desviar poquito, pero con referente a mi pregunta muy fuera de lugar, pero es de un gusto personal, el que si te gustan o no los elotes. Hay un puesto que tiene años, pero años, de la Juárez y Riverol, y creo que había otro también de elotes asados. Tenemos más de 100 permisos de venta de elotes en la pública. Ajá. Más de 100 familias que dependen de esta actividad. Entonces, y hay unos que tienen muchos años vendiendo y que tienen... Entonces digo, para cerrar este tema, sí, el año pasado sí hubo decomisos porque hay gente que no solicita permisos del... Oh, correcto. De luces de bengala y cebollines o las... Es que me dicen también que las luces de bengala son las que disparan, ¿no? Ajá. Ya no sé el término. No, luces de bengala son las que tú las fijas en tu mano. Ajá. Las traes en tu mano, digamos, traigo en mi mano el tripié. Ajá. Las traigo aquí en mi mano y nunca las suelto. Y hay unas que tiran unas pistolas. Sí, 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 que... Ajá, ok. Entonces digo, no van a andar... Bueno, vamos a suspender esta entrevista porque habla de otros temas que tienen que ver precisamente con su dependencia. Vamos a enviar cámaras y micrófonos hasta Rosarito, allá en la oficina matriz de CNR Canal 73. Nos despedimos, Santiago, gracias. Mi nombre es Jorge Díaz desde el Foro 5 de CNR Canal 73. Nos vemos el miércoles de 5 a 7. Pásela bien, cuídese mucho, hasta entonces.